pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 18. En toda estación de trenes, autobuses o terminal de aeropuerto, el sistema de megafonía informa continuamente de las diferentes salidas o llegadas que se efectúan con el fin de que los usuarios puedan estar debidamente informados y así los viajeros no queden en tierra o equivoquen su destino. Viajeros que fueron a recoger a quienes esperaban sepan exactamente cuándo y por dónde llegan. Por otra parte, siempre que se enfrenta a un viaje, sobre todo para aquellos que no lo hacemos habitualmente, surge un cierto nerviosismo. No olvidar nada, tener en cuenta a quién se va a ver y por qué, contar con los imprevistos o elegir correctamente la ropa, son cosas que siempre generan un cierto nerviosismo y no digamos el momento de partir. Vivir, en cierto modo, tiene mucho parecido con estar en la sala de embarque de un aeropuerto. Ves gente nueva que llega, gente a la que ya conoces que se va y a la que no volverás a ver allí donde estás, y saber que en algún momento te tocará partir a ti. También tu destino elegido tiene mucho que ver, pues todos, sin excepción, decidimos nuestro destino. Jesús en varias ocasiones hizo recaer la atención de sus oyentes en la actitud que tiene el hombre ante el discurso recibido, puesto que la mayor parte del aprovechamiento de una enseñanza depende directamente de nuestra actitud a la hora de recibirla. Así pues, en la Biblia encontramos frases como el oír con fe, el que tiene oídos para oír que oiga, oís que os fue dicho, oír pesadamente, o la que encabeza estas líneas. Mirad pues cómo oís. Nuestra idea de las cosas es muy importante. Todas las cosas que enfrentamos en la vida no son de la misma importancia, por lo cual a unas le prestamos mayor atención que a otras. Sin embargo, no siempre estamos completamente acertados en nuestras decisiones, por lo que cabe la posibilidad de acabar en un destino no deseado, o de que aquel lugar al que llegamos resulte un fracaso. Si has viajado, sabrás de lo que te hablo. ¿Has pensado alguna vez que Dios también puede ayudarte a encontrar un buen destino para tu vida? En realidad, eso fue lo que vino a hacer Jesús: informarnos del destino que Él nos tenía preparado y de los pasos a seguir para poder encontrar y disfrutar de un descanso para nuestras vidas. Es, por tanto, muy importante la actitud que tenemos a la hora de oír la palabra de Dios, pues en ocasiones prejuzgamos y despreciamos el mensaje recibido simplemente por el mensajero que lo trae, sin preocuparnos de que es ese precisamente el mensajero escogido por Dios para traer su mensaje. Jesús, hasta el último momento de su vida, se esforzó en hacernos comprender
la importancia del mensaje de salvación que trajo desde el cielo. Se esforzó en enseñarnos un camino de salvación. Nos habló del arrepentimiento y del perdón, de justicia y de santidad, de amor y de una nueva vida, de un nuevo destino para nuestras almas. Pero dijo: mirad bien como oís. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.